La reactivación del sector cultural en Cali, ciudad del suroeste colombiano, viene de la mano con un festival que exalta la música y el baile que la han hecho famosa en el mundo entero, la 16ª edición del Mundial de Salsa, que se realiza del 25 al 28 de noviembre. Atendiendo medidas como control de aforo y ubicando puntos de vacunación contra la COVID-19, el festival convoca a toda la ciudadanía aficionada a la salsa, expresión cultural que reúne bailarines, músicos, cantantes, melómanos y coleccionistas de una música que llegó en la década del 60 del siglo pasado para formar parte de la idiosincrasia colombiana. Más de 1.500 actores vamos a tener de la salsa caleña. Artesanos, investigadores, aquí lo importante es que se encuentren de nuevo, después de un año tan difícil, después del COVID, que seguimos en años COVID, de todo lo que ha pasado en nuestra ciudad, el festival nos abrace a todos ellos, para que sea posible, para que se encuentren, para que sentamos que la salsa caleña, que es nuestra manifestación, que está en nuestro ADN. La realización del festival significa la reactivación económica de miles de familias que en la ciudad fundamentan su economía en los muchos oficios y profesiones que comprenden un sector cultural que es reconocido en el mundo por su particular fuerza y energía. Este sector de la salsa caleña, de todos los sectores, fue el más afectado, porque este sector, la salsa es una forma de vida. La salsa no es solo bailar bonito o cantar bonito, es una forma de vida. Y como es una forma de vida, tiene un impacto económico y haberse encerrado no permitió que salieran los que iban al extranjero a mostrar sus shows. En esta edición, el encuentro reúne todo el sabor, la alegría y la magia de la salsa para conjugarla con la samba, música exponente de la cultura de Brasil, país invitado. El evento tiene también un componente económico basado en el encuentro de empresarios, bailarines, músicos y académicos con el fin de continuar llevando la salsa caleña a todos los rincones del mundo. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.